Momentos Rec. Siéntese. Permiso, no. ¡Siéntate, mierda! El papá de Francisco, ¿qué hace? Pero si usted sabe. ¿Qué es lo que hace el papá del Francisco? Le estoy preguntando. Es abogado. Ya, ¿y yo qué soy? ¿Yo qué soy? Vendedor. Justamente, vendedor de una tienda. Si a usted le pasa algo, ni Dios lo quiera, pero si le pasa algo con su mamá, no tenemos ni plata ni pitutos para ayudarla. ¿Entiende eso, mijita? ¿Le entra por la cabeza? ¿Eh? Tu papá está hablando como si lo dice fuera verdad. Ya, vamos, vamos. Vamos a la pieza. Mamá. Ven, vamos. Mamá. Ana, siéntese, siéntese, Ana. Quédese ahí, feliz. Quiero que escuche lo que voy a decir. Tengo 45 años y ninguno de ustedes me va a enseñar a mí cómo son las cosas. Cuando queda la escoba, la gente como nosotros es la que paga el pato. Los que están arriba, los generales, los políticos, esos nunca pierden, nunca. O se quedan con el poder o son los primeros en salir cascando, los primeros. Y la gente como nosotros es la que se queda. La que tiene que seguir trabajando y pelando el ajo para poder seguir viviendo. Así son las cosas y siempre van a ser así. Estoy muy orgulloso de que usted sea piloto. ¿Cómo no voy a estarlo? Pero una cosa no se le puede olvidar nunca. Antes de ponerse ese uniforme, usted se vestía con la ropa que le compraba su mamá y su papá. ¿Entiende? Estudien, chiquillo. Aprendan lo más que puedan. Pero ningún profesor, ningún oficial les va a enseñar lo que es correcto, lo que está bien. Porque eso, señor, eso lo aprendieron en esta casa, con esta familia. Ya, comamos. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.